Comenzaremos con un nuevo tutorial en el cual nos vamos a andar centrando sobre la explicación de nuestro ID de Xcode en el cual vamos a andar utilizando para programar en todo este curso. Primeramente vamos a ver una pequeña explicación. Y bueno, introducción al entorno de desarrollo integrado Xcode. Xcode es un entorno de desarrollo creado por Apple y es una aplicación principal de la suite de desarrollo de aplicaciones para iOS, macOS, y se puede descargar desde la Mac o la App Store o desde el portal de desarrolladores de Apple totalmente gratis. Asegúrate de siempre mantener esta aplicación actualizada hasta su versión más reciente. Apple mejora con bastante frecuencia. La versión utilizada en este tutorial es la de 7.31, pero podrías tener una más nueva cuando estemos obviamente ya un poquito avanzados. Recordando un poquito, ya se está publicando Let's Go la versión 8, obviamente con el iOS 10, pero pues bueno, si todavía no ha salido para ese entonces y hay una nueva actualización, hazla, es lo que más te recomiendo. Es la parte de, llámese, de seguridad o una nueva funcionalidad en la cual después vamos a andar utilizando en nuestra programación futura. Crear nuestro primer proyecto en Xcode. Deberías de ver una ventana de bienvenida, como la que se está observando aquí abajo, a un lado con la lista de todos los proyectos recientemente abiertos. Si en el caso lo acabarás de instalar, la lista va a estar vacía, obviamente, si ya has trabajado con más de 5, 6, 7 proyectos, entonces te van a aparecer del lado derecho con la finalidad de que tengas un acceso directamente a ese proyecto. Contamos con 3 opciones cuando estamos iniciando con Xcode. Podemos arrancar con un Playground, que en este caso se trabaja ahorita el Playground con Swift para andar haciendo algunas pruebas de código antes de meternos directamente a hacer un desarrollo, llámese en iOS, llámese utilizando Cocoa o otro tipo de aplicación, TVOS o WatchOS. Entonces ya tenemos muchas opciones en las cuales podemos andar interactuando con diferentes tipos de dispositivos, pero bueno, el Playground para mí, desde mi punto de vista como desarrollador, es el que te va a andar ayudando, el que te da norte de cómo debes de ir tu codificación. Meramente es una codificación en tiempo real para ver los resultados y así no andar ya haciendo ese tipo de carga ya en nuestro aplicativo. Y bueno, la segunda opción es Create a New Xcode Project. Es para la creación de un nuevo proyecto Xcode en cualquiera de las plataformas que ahorita acabé de mencionar. Checar, en este caso, la parte del Git, si existe un proyecto. Recordar que a veces vamos a estar en una estación de trabajo en la cual tenemos que tener una dependencia con 2 o 3 programadores más en los cuales están haciendo otro tipo de programaciones dentro de nuestro proyecto. Y bueno, esto es lo que les puede andar facilitando la tarea para el uso de versiones que nos proporciona Apple en su ID de Xcode. Crear nuestro primer proyecto en Xcode. Vamos a irnos a la parte del paso 2. Vamos a crear nuestro proyecto. Haz clic en Create a New Xcode Project en la ventana de bienvenida, o puedes cambiar a ir a File, New Project. En nuestro caso debemos irnos al apartado de OS X para empezar a programar nuestra primera aplicación. Valgame la redundancia, en OS X. Entonces, como se observa aquí en la pantalla, nos fuimos directamente al apartado de OS X y le estoy dando en Cocoa Application, en el cual vamos a andar utilizando, pero también podemos andar utilizando como LightTool. Dado que vamos a andar haciendo de repente aplicaciones en consola para entender algunas funcionalidades sobre el lenguaje de Objective-C, que es el lenguaje que vamos a andar utilizando en este curso. Bueno, el paso 3 para la creación de nuestro primer proyecto en Xcode, las opciones del proyecto que colocamos son las siguientes: el Product Name, este es el nombre de la aplicación; Organization Name, el nombre de la organización que desarrolla la app; Organización Identifier, es identificado de tu compañía. Apple recomienda que sea un reverse URL
que en este ejemplo sería com.ejercicio 1, o en este caso de tu compañía se llama company, entonces sería com.company. El lenguaje. Esta sección se selecciona el lenguaje de programación, en este caso solo tenemos dos, uno de ellos es Objective-C o en este caso Swift. Obviamente voy a hacer una nota aquí, hace poquito ya se está publicando la parte de Swift en su versión 3, lo cual trae muchas bondades en la parte de desarrollo de software y poco a poco ya se está estandarizando más este tipo de lenguaje. Hay un apartado donde nos está preguntando nuestra primera aplicación, si queremos iniciar usando Storyboard, lo dejaremos seleccionado. Y la parte de Include Unit Tests se refiere si queremos pruebas unitarias en nuestro proyecto. Include Unit Tests se refiere a nuestras pruebas de interfaz de usuario. User Core Data se basa en la base de datos, aunque tiene más cosas con que trabajar. Obviamente, Core Data lo vamos a andar utilizando después. Pero bueno, es importante tener qué significa cada una de las opciones que nos está arrojando nuestro entorno de desarrollo, que es Xcode. Obviamente aquí ya está la imagen en la cual es lo que le estaba comentando. Hacemos clic en continuar, guardamos el proyecto en la dirección de nuestra preferencia, llámese el escritorio, documentos o una carpeta que ustedes ya la tengan personalmente configurada para andar agregando todos sus nuevos proyectos. Y luego dice, a la hora de tenemos ante nosotros la ventana principal del proyecto, te explicaré la función de cada una de las partes. Como observamos aquí, pues bueno, vamos a andar viendo que difiere un poquito sobre la parte de iOS, dado que, bueno, la parte de devices no es necesario aquí, dado que se va a estar trabajando directamente sobre la Mac, dado que vamos a andar haciendo aplicaciones que estén funcionando de una forma correcta con nuestro sistema operativo de Apple. En este caso, ahorita estamos en Capitan. Nota nuevamente aquí, ya se está publicando de el macOS Sierra, en el cual ya vamos a andar teniéndolo muy pronto, después creo del 20 de septiembre de este año, que en este caso es el 2016. Introducción a la construcción de interfaz, Interface Builder. Muy bien, vamos a andar ya viendo cómo está el Interface Builder para saber un poquito cómo vamos a poder trabajar en este entorno de desarrollo. Interface Builder. Eso es la creación de interfaces de usuario de manera fácil y rápida y nos ayuda para relacionar los controles hechos con el código para que tengamos una mejor experiencia como desarrolladores para el uso de esta interfaz. Vamos a conocer cómo está estructurado el IDE de programación de Xcode. Como el primer punto, tenemos aquí la ventana principal del proyecto y pasaremos a explicar cómo funciona cada sección. Aquí lo tenemos dividido en 4 secciones. En este caso la parte del editor, aquí tenemos este apartado que se mete mucho a la parte de los eventos, a las propiedades de cada uno de los elementos de nuestra interfaz cuando lo seleccionamos, y aquí contamos con todos los controles que nos proporciona PPKit para andar agregándolo en nuestras ventanas. Aquí tenemos todo el proyecto y cómo está organizado. Y bueno, aquí viene la explicación de cada una de las secciones. Uno, del lado izquierdo tenemos el navegador de archivos. Este consta de una lista de archivos o grupos que conforman el proyecto. Los grupos se ven con una carpeta en la lista, pero no necesariamente son directos reales en la carpeta real del proyecto. Dos, en el medio tenemos el editor. Tres, tenemos el inspector, este componente de contexto que cambia dependiendo de lo que le seleccionemos en el editor. Y el cuarto, en su parte inferior derecha, tenemos una librería de elementos de código e interfaz, como se estaba observando ahorita. Interface Builder. Si seleccionas el archivo de Main Storyboard en el editor, lo abrirás en el Interface Builder. Este es un módulo de Xcode, antes de una aplicación por separado. Estamos hablando de que más o menos a mediados del 2011 esto era un poquito más desorganizado. A la hora de que tú abrías un XIB, que obviamente en aquel entonces todavía no estaban los storyboards,
te abría una ventana aparte. O sea, no todo se estaba trabajando directamente en el entorno de Xcode, sino el interface builder se detonaba y te aparecía otra ventana, y el punto era que en nuestro escritorio estaba lleno de puras ventanas en la cual si cerrabas una, después tenías que andar agregándola y era, no era tan... En aquel entonces era un poquito crucial el asunto. Pero bueno, regresando nuevamente a esta parte nos va a servir para construir las interfaces de usuario que se desplegarán en la pantalla. Como se observa aquí, tenemos la parte del escenario de nuestra aplicación, es todos los menús que lo conforman, los controles, llámese cajas de texto, label o botones. Aquí tenemos en el apartado 2, tenemos todos los controles que podemos andar arrastrando en nuestra ventana window. Y bueno, ya después vamos a andar explicando un poquito de las propiedades dependiendo de la selección. Un ejemplo, aquí tenemos seleccionado text field y podemos haberle agregado placeholder, podemos haberle alineado, cambiar el color, entre otras de las características que maneja Xcode. Aquí ya viene un poquito explicado del lado izquierdo, justo después del navegador de archivos, tenemos una lista jerárquica de las vistas que tenemos en el editor, que sería esta parte. Y dos, en la librería debajo de nuestro texto podemos arrastrar los elementos de la interfaz para incluirlos en nuestro diseño, que es lo que yo ya estaba comentando ahorita. La conexión mediante outlets es muy parecido como si estuvieras haciendo la parte de iOS, tienes que andar seleccionando el control. Y valga la redundancia, vas a presionar tu tecla control de tu teclado, vas a hacer como un tipo arrastrar y automáticamente ya estás haciendo un outlet o estás haciendo una acción. En este caso, si fuese un botón u otro control que nos va a andar simplificando esa parte. En un momento más estaremos viendo algunos ejemplos y vamos a andar conociendo poco a poco la interacción entre el Interface Builder y cómo vamos a andar haciendo aplicaciones más enriquecidas en las cuales nos van a andar ayudando a tener una mejor visión sobre el desarrollo en esta plataforma de OTS X.